Por más de 3 horas estuvo lloviendo anoche en Valledupar. Numerosas viviendas resultaron inundadas. El servicio de energía eléctrica y agua fue suspendido en algunos barrios y las calles como ríos arrastraron escombros. Los truenos atemorizaron a los habitantes y 2 rayos cayeron en la iglesia de la Natividad ubicada en el barrio Novalito. Según el párroco Norberto Mogollón, sintió el estruendo anoche pero solo supo que había sido en el templo. En la mañana temprano, cuando se percató de los daños ocasionados. Imágenes religiosas resultaron dañadas, pero el cuadro del Beato Juan Pablo II quedó intacto. El alcalde de Valledupar se presentó en el lugar para conocer lo sucedido y se refirió a la responsabilidad social de las empresas y los feligreses que asisten a la parroquia para que presten la colaboración requerida con el fin de reparar los destrozos. Asimismo, manifestó que es necesario construir un pararrayo para evitar situaciones como estas. Lamentable para la parroquia de la Natividad, que originada por la serie de los pararrayos que hay en las empresas vecinas, logran que aquí se concentren y se precipiten rayos. Ya es la segunda oportunidad. Hoy encuentro aquí unos destrozos contundentes para la infraestructura y hago un llamado a todos los empresarios, a las empresas con responsabilidad social, que tengan vocación espiritual, que es importante comenzar una campaña para lograr instalar un pararrayo que no solamente va a beneficiar a la parroquia, sino que va a beneficiar a todos los vecinos.